Tengo un asunto urgente que hablar con vuestra merced, padre. Venga conmigo hasta la sacristía. Señor comendador, ¿cómo pasó la noche? Muy bien. Y ahora me siento mucho mejor aún. El capitán mayor me ofreció una casa que me agradó mucho. Mi familia también quiere ofrecerle una recepción a su altura, señor comendador. Quisiéramos recibir a vuestra merced, a la familia Pereira, al capitán mayor para una cena hoy mismo. En verdad, esta es una tierra muy hospitalaria. Entonces, ¿acepta? Con mucho gusto. Estoy avergonzada hasta las orejas, padre. Dese cuenta, Isabel, a esta edad ya está pareciendo una atrevida. Pero es que yo quería... ¡Cállese o le corto la lengua! ¡Qué tristeza! ¿Qué le podrá suceder a una niña que desde pequeña ya se muestra así? Ay, padre, tiemblo solo de pensarlo. Tengo una idea. ¿Y si Úrsula, mi sobrina, le da clases de religión a Isabel y Ana todas las tardes? Úrsula estuvo en un convento, tiene una sólida formación... Eso sería una bendición, señor padre. ¿Acepta, señorita? Si es para hacer el bien. No quiero clase, ni yo. Las únicas clases que debía haber prohibido Isabel fueron las que Dolores dio a vuestras mercedes enseñándolas a leer y escribir. Esos modernismos son los que desgracian a una familia. Yo nunca aprendí ni a leer ni a escribir. Por eso nunca perdí el recato. Disculpe mi impertinencia, señora Cielo. Pero si ellas usan los ojos para conocer la palabra de Dios, no hay nada malo en conocer las letras. No todas son como vuestra merced, niña Úrsula. Isabel y Ana asistirán a la clase. He dicho. Mañana comenzamos. Hoy quiero terminar de bordar este manto para vestir a la Virgen. Ay, nunca se vio recepción tan apresurada. No se preocupe, ama, todo saldrá bien. Ay, Dios quiera. Oh, salgan, vamos. Esposo mío, creo que llegaré. Adelante, pónganse cómodos. Ya estamos en casa, señor sargento mayor. Toma los sombreros. Se ve muy pálido, ¿se siente mal? Tan solo es un pequeño malestar. Por favor. Buenas noches. Con permiso. Su peluca es deslumbrante, señora Guiomar. Nunca había visto una tan bien arreglada. Es así como se usa en la corte. ¿Quiénes somos nosotros para saber lo que se usa en la corte, no es cierto? ¿Cómo le ha ido? Parece que vuestra merced se está desinflando. ¿Y vuestra merced está más gorda? No me venga con elogios. Yo que pensaba que vuestra merced todavía andaba con pantalones cortos. Pues sepa que ya tengo bigotes. Isabel. Todavía tengo un asunto que proponerle a vuestra merced, recuerdo. Los asuntos son con mi padre. Es algo privado. Más tarde hablaremos. Me doy cuenta de que falta su hija, señor sargento mayor. ¿Está enferma? No, ya debería estar aquí. ¿Hija? No la conozco.
quedó bien ajustado a su cuerpo, señorita Violante. Vea, la tela no hace ninguna arruga. Creo que esta vez acerté completamente las medidas. Tiene razón, señorita Elvira. Vuestra merced es una perfecta costurera. Fíjese en el detalle del escote. Sí, porque desde que la corona portuguesa prohibió los encajes lujosos aquí, las modistas nos valemos de la imaginación. Y fue tejido a mano. Tejido por mis propias manos. Es un primor. También se debe al cuerpo bien hecho de vuestra merced. ¿Qué cintura de avispa tiene? Las joyas. Nunca la había visto tan bien. Gracias, es muy educada. Ahora voy a bajar, los invitados ya llegaron. Saldré por detrás. Hasta pronto. Que Dios la acompañe. Escenas del próximo capítulo. Cómo me gustaría tener una falda, hermana. Una gran peluca, toda adornada con plumas de pavo. Pero vuestra se quiere ser blanca. Quiere volverse una hidalga. El capitán mayor me pidió que viniera. Yo voy a llamarlo. Hasta luego. Hasta luego. La señorita María es llena de gracia.